con una cuchara, ¿no? Sí, con una cuchara. Bueno, ¿una huesca? ¿A la duya? ¿Está? Sí, solo, yo creo que solo una cuchara. Aha, swoją drogą, tutaj będzie co 10 sekund czy co pół minuty robić zdjęcia. Aha. A, to będę na programu, pero sí. Ahorita jest ten wideo, para explicarle a tu mamá todo. Aha, teraz nagrywają dziewczyny wideo, żeby wyjaśnić sobie wszystko, więc możesz pomachać, jak chcesz do kamery. Cześć! Ciao! Ja mam brudne włosy, tak, one, mam one z cukrem, włosy. Zobacz jak, Boże! No. A gdzie ty tutaj? Nie, ja nie chcę zasłaniać. Bo ja no nie to chcę... ja będę zasłaniać? No, dobra, nie wiem jaką. Pójdę weź krzesło. Esa jest la mezcla de los chiles con el plátano, la cebolla y chocolate y pollo. Mieszanka chili, cebuli, banana. Cacahuate, galletas y chocolate. Ciasteczek, czekolady i awokado. I tiene pollo. I ma kurczaka. I eso le llamamos. A gdzie jest kurczak? Mole. Es muy, es kurczak? Es muy típico de México y en todas las fiestas siempre hay mole. I pan. No, a pan. Damos? Pan. Se puede comer con pan, no se puede comer normalmente en el con tortilla. Ah, tortillo. Estas son quesadillas. ¿A tiene tortilla? Quesadillas. Adentro tiene queso. To jest quesadilla i w środku ma ser. A co to jest? Jest agua, jest agua de horchata. To to co mielone było, tak? Tak. Aha. To jest to, co mielone było. Tam okno, bo zimno jest. A może, poczekaj, o Jezu, ale ona wyjaśnia, wideo. Aha, aha. Nie, może ja wpuszczę po prostu. Nie, nie wpuszczaj to tam. A niech miałczy. Dobra. A, to dla was, ale, ale później. Y el arroz, este arroz es como este es lo, lo comemos como una salsa, nada más es jitomate y cebolla picada con limón y sal y chile y, chile, y no lo comemos con todo. Espera, se me olvidó. Picada, comprendo. Los frijoles igual se comen así con su todo. Frijoles, chili, fasol. Casi siempre se combina el mole, frijoles y arroz. Siempre va en una comida. Zazwyczaj kombinuje się mole, mole, frijoles, chili. A to jest mola, tak? Mole. Mole. I arroz. I ryż. Aha. I este es el otro platillo muy típico mexicano. No, eso necesita una foto. Esto es aguacate con cebolla, le llamamos guacamole. Czekaj, weź, 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 weź. Postaw tam. I żeby zdjęcie było dla nas i żeby flaga była. Ale idzie tu już stąd zdjęcie. Ale ja też chcę. Le puedo poner obturador a la mesa y quiero para que se vean. To jest your? Na razie ona wyjaśnia. Aha. No. Ahora explica y después te comes una foto. Ah, okay. Con lo que nada más este platillo final es con este. Se llama guacamole. Es guacamole. Y está hecho de aguacate, nada avocado. Se le pone también chile verde, no le pusimos. I z zielonym chile, ale tutaj nie mogę znaleźć tego chile zielonego, co wczoraj myśmy mi dały. Ja nie wiem gdzie jest. No, pero así está bien limón y limón y sal. I sol, nie? I se come también con todo. I to się je como sea. Jako wiesz, taką się stawka. Esta? I to? Es una margarita. Está margarita, hecha, así se llama la bebida, está hecha, o sea, bueno, tiene tequila, tiene refresco de toronja, esto es sal, no, pues, y jarabe, grapefruta, y ya, es muy típica en México, y syrop z truskawki, który myśmy wtedy ukradli. Entonces, pues yo creo que ahora lo que procede es que nos sirvamos como queramos. Lo que quieran, como quieran. Lo que quieran, la cantidad que quieran, como quieran. Jak chcemy, to jemy, ile chcemy, kładziemy, to dobra, tylko tak, zdjęcie. To zejdź. No to ja teraz tak potrzebuję. O tak? Na foto. Czy tak lepiej tutaj położyć? Dobrze, ja chcę tutaj nas cztery i tutaj wiesz, żeby... Nie, ja mam lepsze pomysły. O tak. Czekaj, na razie nie.